Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Vengo saliendo al súper, empecé a hacer un par de compras. Ya sabéis, tema dieta y demás. Si me seguís en Instagram, voy a ver todo. A ver, me voy a dar un poco mal aquí, pero tengo que conducir, ¿vale? Tema dieta y demás. Me la preparo yo. Vengo a comprar las cosas, cocino y demás. Y quería hablar de una cosa, tío, muy importante, tío. La gente... yo no bebo, no fumo, no salgo de fiesta, no me junto con gilipollas, no gasto mi dinero ni mi tiempo en gente, ni cosas que no sirven, ni me vaya a traer mierda a mi vida. Me gasto 70 pavos toda la semana o incluso más, cada 3 días, en comida, en la dieta, en arroz, carne, la carne lo más caro, zumos naturales. Compro todo natural y lo mejor, tío. Yo no entiendo a esa gente que es capaz de comer comida de mierda y gastarse dinero en alcohol y en tragos. Y estar metiéndose mierda al cuerpo, tío. Eres lo que comes. Si te metes mierda, tío, ¿qué coño vas a esperar, sabes? Entonces, yo no entiendo cómo la gente le da prioridad a otras cosas en vez de la comida, tío. La comida y lo que va para el cuerpo, sobre todo si te lo estás metiendo adentro, lo mejor. Lo más caro y lo mejor, siempre. Ya luego, la zapatilla, ya en vez de comprarte unas Dior, pues te compra unas Nike o yo qué sé, y así para abajo, ¿sabes? Eso, coño, da igual, zapatilla. Pero la comida, lo que va para adentro, lo mejor. Lo que te va a poner en la cara, el pelo. Ahora me voy a comprar también una tintura para el pelo. Dame la más cara. Me dice, ¿cuál quieres? ¿La más barata? No, dame la más cara. Tío, es lo que te estás poniendo en el pelo, tío. En los ojos, o en... yo qué sé. Todo lo que sea para el cuerpo, lo más caro. Aparte, tío, es inversión. La gente no lo ve así, pero bueno. Nada, quería hacer este vídeo, chicos. Tener eso en cuenta, tío. No gastéis dinero en mierda, fiestas, en tragos, en salir de aquí para allá, que os van a convertir más pobres con gente de mierda y metís comida de mierda a vuestro cuerpo. Darle una vuelta, ¿ok? A ver, siguiente video, chicos.